Muy buenas a todos y bienvenidos a Saber PC. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Darksiders 3. Vamos a continuar por aquí, ¿no es? Es... por aquí... ¿Es por aquí? No, no es por aquí, es por donde el tipo es gigantesco. Pero ahora no sé. O sea, sí, sí, es aquella... ¡Uy, va! ¡Qué susto, tío! Vale, es por el otro lado. Creo que tengo que dar la vuelta. Bueno, eso. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Darksiders 3. Hoy es día 1 de septiembre del 2024. Y vamos a ver. Porque. Hombre, mira, aquí morí. Bueno, tú. Y creo que. Bueno, tú. Creo que tengo que ir por aquí, ¿no? No sé si. Ahora no sé si era por aquí o era por allá. Y creo que habría aquello. O había una puertecica chiquitilla también al otro lado. Pero no estoy seguro. Así que de momento vamos a tirar por aquí. Por cierto, ya me han pillado. Uf, tío, ¿cómo? ¡Epa! Bueno, mira, ahí recuperamos. Bien. A ver, que no sé para dónde tenía yo que ir. Es que ahora no sé si me he metido en otra zona. Pues que está. Estoy muy perdido ya aquí. Estoy muy, muy perdido aquí. ¡Epa! ¡Lo he esquivado! ¡Epa! ¡Que lo he esquivado! Bueno, ese creo que ese me lo he comido bien. Ese me lo comí bien, gente. ¿Puedo dispararle? Si hago esto, mira, se congela un pelín. Tampoco sé exactamente cuál es el que le hace más daño. Porque no lo puedo... ¡Hostia! Se le ha quedado este... pillado, ¿eh? Bueno, pues nada, bajemos. A ver si cuánto le hemos quitado. ¡Nada! ¡Epa! Bueno, venga. Vale, tira para atrás. ¡Oh! Se mató. No, no, ahí está cayendo todavía. Ahí ha caído la lava. Excelente. ¡Hombre! De acuerdo, a ver. Esta parte... ¿Dónde me lleva? ¿Sube? ¿Por qué nos ha cogido al borde, tío? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto, Furia? Vale, esto me lleva aquí. Pero es que lleva más cosas todavía. Claro, es que no sé dónde va aquello, tío. Si no fuera tan llamativa, estaría bastante mal. Otro estúpido que construye un templo para... Vale, está, aquí estamos llegando a... Estamos llegando aquí al pecado. Pues si no, no hablarían.
ha matado. Hostia, me ha matado de una, tío. Wow. Vale, volvemos por aquí, pero esta vez vamos a... Voy a ir a por este lado. Porque quiero... Bueno, tú. Esta vez quiero... Ya que puedo volver... Bueno, antes también podía volver, ¿no? Pero ya que estoy aquí, vamos a ver dónde... ¿Dónde vamos por este lado? Al menos para dejar ya la zona limpia. ¡No! ¡Uy! Que me mato yo también, tío. Vale. Mira, aquí hay un objeto. Cógete. ¿Por qué no te has cogido? No te has cogido porque has hecho la cosa esta. Muy bien. Lo importante será saber cómo bajo. Bueno, tú. Epa, epa. Tío. Epa, ¿dónde se llevan? ¿Dónde se llevan estos? Vale, mira, pues nada, vamos a ir. Ya está. Venga, va. Hay que quitarle ahí el escudo asqueroso, tío. Vale. Y por aquí hay... Hay subidita con el hielo. A lo mejor simplemente es zona para recoger cositas y ya está, ¿eh? Tiene toda la pinta. Fragmento de devastación, o sea... Hombre, mira, más cosas por aquí. Pacto angelical. ¿Esto dónde llega? Hombre, más arriba. Acabo de subir como dos plantas, ¿eh? Hombre, mira. Aquí está Bulgrim. Y esto... Vale, con esto puedo volver a aquella parte de allí. Hostia, tremendo tornado, loco. Vale, antes de meterme por aquí... Vamos a... A ver, con calma. Vamos a alimentar primero a Bulgrim. Ya, subimos un nivel. Y... No, la cueva fundida no. Nos vamos a ir... Creo que es aquí, tío, al anexo de perforación. Sí. Que es donde hemos empezado este capítulo. Y vamos a ir por el otro camino que hemos ido antes. Efectivamente. Por cierto, vamos a ponernos esto... Venga, vamos a subir uno de fuerza. ¿Uno de fuerza o subimos uno de arcano? Venga, va un arcano, va. Así lo llevamos al 10. Esto sigo sin saber exactamente para qué lo puedo parar. Si es que debo pararlo. Para mí no tiene ningún tipo de sentido esto. Uy, vale, voy por aquí primero. Porque me parece que... Por aquí es lo que... Es la zona que... ¡Epa! ¿De dónde has ido tú, amigo?
Eso lo abrí, efectivamente. Sí, claro, que viene por esta zona. Ah, mira, aquí está esa otra, esto que puedo volar por aquí. Vale, entonces me metí aquí, abrí esto y aparecimos aquí. Vale, pues entonces vamos a probar por esta parte. Que era por donde el rayito, ¿verdad? Bueno. Vale, era aquí. Bien, entonces, aquí hay un ascensor. Antes me metí por aquí y un tío me reventó de lo lindo. Míralo, aquí están mis almas. Cuidado. ¡Epa! ¡Uy, cómo! ¡Carajo! ¡Cúrate! ¡Uf! ¡Uf! Casi me peta otra vez, ¿eh? Vale, con esto damos la vuelta y llegamos a dónde exactamente. Ah, y ya está, vale. O sea, que da la vuelta, vale, no tiene... Vale. Esto es un ascensor. ¿Que va para arriba o para abajo? Va para arriba este. Ya. Esto es interminable. Está claro que alguien intenta compensar algo. ¿Acabas de hacer un chiste? Vale. Oh, conoce a Abraxis. Esto es lo que nos dijo el señor de las hondonadas. Que teníamos que acabar con ese demonio. Conquistador de demonios. Ajá, aspirante no, de pleno derecho. Mi señora, tranquila. No son necesarios el acero ni los látigos. Otro demonio con motivos misteriosos. ¿Conoces a Bulgrim? Porque me parece que os llevaríais bien. ¡Ah! No, mi señora. Bulgrim te tima. Abraxis no es catima. Ah, mi reputación me precede, por lo que veo. Ves bien. Alguien te quiere muerto. Ah. Puede ponerse a la cola. Los mansos siempre envidian a los fuertes. ¿No es así, vigilante? Maravilloso, pero para el señor de las hondonadas eres un entrometido. ¿Has visto al traidor? ¿Dónde? Eso no importa. Lo importante es que te quiere muerto y quiero saber por qué. Eres una chica lista. No hacen falta muchas explicaciones. Así que iré al grano. Ese será el hogar de un demonio muy, pero que muy importante. Alguien que ganará Samael. Esta guerra de una vez por todas. Y yo estaré a su lado. Al traidor no le gusta eso. El traidor tiene el cambio. Más vale malo conocido, ya sabes. ¿Y qué hay del traidor? ¿Qué quiere el señor de las hondonadas? Unas veces ganan los pájaros, otras los murciélagos. Equilibrio. Pero el traidor... El traidor quiere más. Joder, es enorme este tío. El falso señor se convertiría en un falso dios. Vaciaría este planeta tal y como hace con las almas. Así se las gasta. Te ha enviado en mi contra porque sabe que cuando mi señor llegue al poder, Abraxis encontrará al traidor y le arrancará los órganos de cuajo por lo que ha hecho.
El trabajo de mi señora es mantener el orden. El señor de las hondonadas cree que él es el orden. Si la señora es quien dice ser, debería acabar con el traidor pronto, antes de que se alce. Pero si vas a sorprenderme, empieza ya. Tengo un imperio que construir. Matar a Praxis acaba con el señor de las hondonadas. ¿Qué? Bueno, tú, esto sí que no me lo esperaba. Y si no escojo, ¿qué pasa? O sea, ¿puedo quedarme aquí y que se apañen entre ellos? ¿Y pasar de los dos? ¿O cómo va la cosa? El otro me ha dado poderes. Eso hay que reconocerlo. Aunque este tiene más labia. ¡Qué difícil decisión! Bueno, pues vamos a acabar con Abraxis. Es que, bueno, claro, no sé. Tengo dudas. Nuestra misión era en principio acabar con él, ¿no? Porque supuestamente desfavorece al equilibrio. Aunque claro, si lo que dice es cierto y que el otro quiere erigirse como una especie de semidios, pues a lo mejor me tengo que cargar a los dos. Pues que el otro me ha dado los poderes, entonces... ¿también los pude quitar? No lo sé. Vamos a acabar con Abraxis. Los demonios mienten. El original. Será un buen trofeo, entonces. Tú misma. Bueno, tú. ¡Uy, va! ¡Epa, epa! ¡Qué lamentable! Pensar que esto se preocupaba por ti y tus hermanos. Hombre, pues no parece tampoco muy chungo, por ahora. ¡Epa! Ahí me ha pillado, ahí me ha pillado. Iba a usar el descanso de los Nephilim y me ha pillado ahí. Bueno. ¿Ahora desde dónde empiezo? Hostia. Vale, antes de entrar. Mira, hay un objeto allí. Voy a chuparme un fragmento de estos de fortificación que no os hago en la vida. Y vamos allá. ¡Epa! Inteligente, pero no lo suficiente. Bueno, tú, vale, segunda fase. Qué lamentable. Pensar que el maestro se preocupaba por ti y tus hermanos. ¡Epa! Ahí me ha dado. Vale. Pues no es muy complicado, ¿eh? O sea, ¿qué? Cuidado. Cuidado. Vamos a chuparme. Voy a chuparme un fragmento. Perdón, o sea, un descanso de los Nephilim, quiero decir. ¡Epa! Vale, me hacen combo ahí. Pero oye, bueno, el fragmento de fortificación, guay, ¿eh? Pues vale, a la segunda, ¿eh? Estás en el lado incorrecto de la historia. No soy la señora de nada. Señora, ¿no crees que sería un buen momento para... ¡Ojo! No fastidiemos, tío, ahora. Buena suerte con vuestra torre, demonios. Rezad porque no me llamen para volver. Bueno, pues no ha sido para tanto. Vale. Alma de Abraxis. El alma recién desaparada abrasa... Debido a la energía demoníaca, da la impresión de que el alma aún está consciente. Ok. ¿Y qué hago con esto? ¿Me sirve para...? No. ¿Pero me sirve para algo?
¡Ah, mira! ¡Es una reliquia! Vale. El Señor de las Sombras te pidió el alma de Abraxas, pero no sabes qué planea hacer con ella. ¡Ah, se la tengo que llevar! Tengo que ir entonces ahora... Espérate, tengo que ir para el otro lado. Claro, tengo que ir para allá. Vale, pues entonces aquí ya... Ya hemos finalizado lo que veníamos a hacer. Bueno, bastante breve aquí el señor Abraxas. ¡Dios, qué pesado eres con el escudito! Vale. Por cierto, tengo que buscar hacia... Es que no quiero volver a hacer todo este camino otra vez. Entonces quiero... Quiero ver si hay... Quiero ver si Bulgrim está allí, me parece. Entonces podemos empezar desde... Desde ese punto donde está Bulgrim. ¡No! ¡Hagas eso! ¡No hagas eso! Vale, voy a... Voy a ponerme algo normal y ya está. Ya está. ¡Otra vez este tipo! ¡Déjame en paz! Ah, no, es verdad, me tengo que meter por aquí. ¡Déjame pasar! ¡Déjame! ¡Malditos barriles! Vale. ¿Pero por qué no te agarras? Vale. Bulgrim estaba... ¡Hostia! ¿Hay un demonio aquí? ¿Hay dos demonios aquí? ¿Por qué estáis ahí? ¿Qué estáis haciendo, Bulgrim? ¿Dónde está? ¿Qué le está haciendo a Bulgrim, eh? Sí, sí, cuando le quitas el escudo y le das un golpe es como que le haces más daño en ese momento. Vale, yo supongo que tengo que ir para aquí, ¿no? El problema es que exactamente no sé dónde está. Esa tormenta no es normal, corre. ¿A dónde? Oigo. Pues no me ha dado tiempo a correr. Me ha matado. Me has avisado tarde. He muerto. ¿En serio? Vaya. Bueno, menos empiezo desde aquí mismo. Efectivamente. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Antes de que me chupe otra vez la tormenta, vamos a ver al señor de las hondonadas. Que está... Aposentos del Señor de las Hondonadas, sí. Vamos a verlo y vamos a darle el alma de Abraxas. Y a ver si me toca matarlo también o no. Claro, yo aquí nunca había venido, tío. Vamos a ir de forma normal. ¡Hola! Ah, porque siempre... Oye, oye. Vaya por Dios. Señor de las Hondonadas, ¿qué está pasando? Escenario para combate. Venga, responde. ¿Has venido para acabar conmigo? No lo sé. Quería saber. Tú lo profetizaste. Sí, lo hice. Y si ha habido alguna vez un buen momento para acabar conmigo, es aquí. Y ahora, antes de mi transformación, bueno, ahora que jinete. ¿Perdono la vida o acaba con el Señor de las Hondonadas? A ver, yo no lo veo mal tipo. Es un poco raro uno, pero tampoco creo que deba matarlo. Voy a perdonarla. Me ha contado que quieres vaciar la tierra. Que me has usado para conseguir el poder para hacerlo. Un demonio que dice la verdad.
escuchado y visto todo, pero Abraxis no. Cuéntame. Hace mucho, mucho tiempo, yo pertenecía al Consejo Arrasado. ¡Mientes! Tan difícil de creer es que pudiera ser uno de ellos. Yo era una fuerza en pos del equilibrio que creía en la labor del Consejo. Pero eones más tarde me desencanté. Sus débiles palabras huecas sobre la gran importancia de mantener el equilibrio comenzaron a parecerse cada vez más a un dogma. Pasaron rápidamente a centrarse en mantener el orden entre las fuerzas del cielo y el infierno. Pero al hacerlo, no tuvieron en cuenta a la humanidad. ¿Humanidad? ¿Ellos son...? Simios lampiños, sí. Los juguetes de ángeles y demonios. La clase olvidada. Estaban destinados a mucho más. El propósito de los humanos siempre fue personificar el equilibrio universal. Fueron creados para evolucionar. Los elogias. No, no les temo tanto como los demás. Su masacre apocalíptica no ha hecho más que anular su propósito. Alguien intenta impedir que la humanidad alcance todo su potencial. Lo ha hecho por medio de esta guerra prematura. ¿Y el Consejo? Permitió que pasara, y no. No puedo demostrarlo. Fui expulsado de sus filas hace mucho tiempo. Pero oigo el susurro y veo las señales. Y por lo tanto me he preparado. Mi recopilación de almas, de ángeles, de demonios, de humanos, es un esfuerzo destinado a ofrecer a la humanidad la oportunidad de ver cumplido su potencial. Mi última penitencia por una vida de complicidad. No lo entiendo. Soy el recipiente, tú el guardián. Es lo que dije cuando nos conocimos. Para alcanzar el equilibrio y salvar este mundo del cielo y el infierno, uno debe elegir un bando. Yo he elegido el mío. Eres tú, Furia. Bueno, ¿qué eliges? Elijo la vida. Sienta bien tener un propósito de nuevo, ¿verdad? Mi transformación. ¡Ojo! ¿En qué se transforma? ¿En un collar? ¿Un amuleto? Vaya, qué extraño, no me esperaba esto, pero bueno. Sello de piedra misterioso. El artilugio tiembla, amenaza con ceder a la inmensa presión de su contrario. Sus voces te llaman, en un instante, un potente rugido pasa a ser un susurro apagado. ¿Acabaste con él? No. Estaba enfadado. Tan enfadado como los demás. Esto es... ¿Hay algo más que quieras comprar? Telaraña. Sí. Estoy cansada de demonios, con delirios de grandeza. Vale, y esto se me pone como artefacto. Sí, mira, se ha cambiado el corazón del otro. Vale. Con la esperanza de que esta pueda ayudarle a completar su propósito, sea cual sea. Entonces, si lo matamos, ¿no me da esto o sí? ¿Y por aquí por dónde se va?
Yo recuerdo haber venido quizás por aquí en algún momento, pero no estoy seguro ahora. No estoy seguro. Sí, seguramente se haya venido. Sí, por aquí ya ha venido. Pues nada, gente, vamos a dejar este capítulo por aquí. Y en el próximo volvemos a donde el tornado este que me ha chupado. Y a ver cómo salimos de ahí. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo de este Darksiders 3. Así que, adiós.